Tercer bloque de Redacción Abierta con el diario del lunes. Lo recibimos ya en nuestros estudios al ministro de Ciencia y Técnica de la provincia, Pablo de Quiana. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches para todos. Buenas noches. ¿José? Bueno, que nos cuente el ministro en qué están trabajando, ¿no? Porque por ahí llegan informaciones a veces de un clúster nuevo, de la biotecnología, de la inversión, de las startups. ¿Cuáles son hoy los tres o cuatro ejes si están definidos de la cartera de ciencia y tecnología, ¿no?, en la provincia? Bueno, principalmente el foco nuestro y el que tenemos mayor parte de nuestra energía puesta, que tiene que ver con el desarrollo de las economías del conocimiento, es decir, aquellas actividades que tienen uso intensivo del conocimiento, su insumo principal es el talento, eso es la parte que más nos involucra. Ustedes saben que en el 2020 nosotros sancionamos una ley que tiene que ver con el fomento y con el impulso a la economía del conocimiento, que otorga ventajas competitivas y comparativas muy importantes y que siguen posicionando Córdoba en una situación de liderazgo en el interior del país con respecto a estas actividades. Muchas de ellas están muy conocidas, la industria del software, pero la economía del conocimiento abre un abanico mucho más amplio en donde se involucran otras actividades, como por ejemplo la biotecnología, la cual tiene un desarrollo muy importante en la provincia de Córdoba y que de alguna manera nosotros buscamos empezar a organizar y empezamos a reunir a todos los actores que tienen que ver con el mundo de la biotecnología, que ustedes saben es la utilización de los sistemas biológicos, de la biología, con el fin de poder producir nuevos productos y servicios a partir de ella. Y la verdad que ha sido un desafío muy grande porque hemos encontrado un enorme potencial que sabíamos que existía, pero estaba un poco desordenado. Y a partir de ahí hicimos un plan estratégico, el gobernador tomó la decisión de generar todo un programa de impulso a la biotecnología y afortunadamente hoy tenemos un clúster que está plenamente funcionando y la verdad que tenemos enorme expectativa puesta en ello. Ahora, cuando uno habla de clúster, lo primero que viene a la cabeza es el clúster del software, que tiene, creo que hoy, 200 empresas, más o menos. Hay clúster de la construcción. Y digo, ¿hay masa crítica de empresas como para pensar un clúster de biotecnología en Córdoba? Sí, los clústeres principalmente se juntan en una mesa varios actores, no solamente el sector privado, sino también está el sector académico, el sector público, por supuesto, y creo que nosotros en Córdoba tenemos suficiente masa crítica o para pensar en un clúster de biotecnología. Tenemos más de 70 empresas y emprendimientos relacionados con la biotecnología en toda la provincia. Tiene una característica muy especial también, que se da en diferentes lugares de la provincia, no es algo que esté concentrado fuertemente en capital, sino en términos generales, por ejemplo, en el sur de la provincia hay más empresas de biotecnología que de software. Ajá. Es una característica muy especial. ¿Y qué tipo especial. De desarrollos? Diferentes desarrollos. La biotecnología es muy amplia y permite generar desarrollo en lo que es la parte agrícola, específicamente en cuestiones relacionadas con semillas, con diferentes variedades de cultivos para mejorar la productividad, para mejorar la competitividad del sector agrícola específico. Después en el sector pecuario también, y tenemos enormes casos que está relacionado con el trabajo en ganado bovino, en diferentes trabajos en términos de sanidad animal, en términos de alimentación animal. Tenemos un caso muy bueno en la ciudad de Río Cuarto, General de ESA, de una empresa de base tecnológica que genera un alimento balanceado con probióticos que suplanta muchos antibióticos que van a ciertos animales, sobre todo a la parte porcina, con lo cual uno ve que a partir de la biotecnología y la combinación de las distintas disciplinas uno puede lograr mejorar también la producción de alimentos mucho más sustentable, con mayor cuidado del medio ambiente y demás. Y también está la biotecnología para el lado de la industria, con los microorganismos, con diferentes tipos de microorganismos que permiten generar nuevos productos a partir de ellos y, por supuesto, lo que tiene que ver con la salud. O sea, en cada vertical nosotros tenemos expresión y eso la verdad que nos alienta un poco en seguir avanzando. Y en términos académicos, la biotecnología también tenemos un enorme desarrollo en nuestra provincia. Para que se den una idea, en la Universidad Nacional de Córdoba tenemos la licenciatura en biotecnología, una carrera que tiene apenas 5 años. Yo participé hace pocos meses de la entrega de los primeros diplomas egresados. O sea, toda la primera camada de egresados fue este año. Y hoy ya es la segunda carrera más elegida en la Facultad de Ciencias Químicas. O sea, que uno ve que el desarrollo de la biotecnología no solamente está en las empresas, en emprendedores, en más de 500 investigadores que están en la materia, sino también hay una vocación de los jóvenes de elegir este tipo de carreras por las consecuencias que tienen en términos de, sobre todo en términos de ecología y en temas de futuro. ¿Y está pasando eso, Pablo? Porque escuchamos mucho, ¿no?, la preocupación, sobre todo de parte del sector privado, de empresarios,
del software, pero también de otras ramas, la preocupación por encontrar recursos humanos, ¿no? Bueno, claramente cuando hablamos de ciencia, tecnología, innovación, siempre hablamos de personas. Y ese es el gran desafío que tenemos como provincia, construir una base de talento suficiente para poder lograr emprendedores y empresas que sean sustentables en el tiempo y que podamos, a partir de los recursos, poder construir, construir más valor. Ese es un desafío que tenemos claramente. El software hoy está teniendo sus problemas de crecimiento a raíz de la necesidad de conseguir los talentos, no solamente la cantidad de talentos, sino los talentos capacitados y con las competencias necesarias para poder abordar los desafíos que vienen de aquí en adelante. Pero, que Pablo, tienen, estamos perdiendo como provincia posiciones a nivel regional, me refiero, ¿no?, en Latinoamérica, por esta cuestión. No, esto es una cuestión que se da, que es un fenómeno mundial. O sea, Córdoba no escapa a una situación global que está pasando con este tipo de talentos. Lo vemos con empresarios que vienen a Córdoba de alguna manera a buscar justamente talentos para poder crecer. Mira, el déficit que hay en la costa oeste de Estados Unidos en términos de programadores es de 1 millón de personas. O sea, es una cuestión global que se está dando. ¿Y acá lo tienen medido, Pablo? Aquí en Córdoba está medido, lo midió el clúster tecnológico en términos de software nomás. Hay unos 3.500 puestos de trabajo vacantes que, si tuvieran las capacidades suficientes, estarían dentro de las empresas. El tema es... Solo en la parte tecnológica. En la parte de software. ¿Se da en otras? En las otras es diferente, porque claramente en el software ha crecido mucho y se ha diversificado mucho las posibilidades que hay en las diferentes compañías, y también el desarrollo de las diferentes tecnologías ha permitido muchos más puestos de trabajo diversos. En los otros es más requerido, por ejemplo, en términos de biotecnología, hace falta que tengan toda una base de grado, que hayan ido a la universidad y demás. En el software, por ahí, hace falta algunas capacidades y competencias específicas, y con eso estarían listos para entrar en alguna empresa. ¿Hay programas de estímulo para el área académica? Y si hay, si funcionan, si ven el rédito. Sí, no, claramente. Nosotros hemos creado, junto con el sector privado, porque me parece que esa también es la clave de un modelo de gestión que trabaja muy alineado al sector público y al sector privado y al sector académico. Hemos creado un programa de formación que se llama PIL, que es un programa de inserción laboral, pero que tiene la combinación entre la capacitación con la temática que el sector privado propuso, la inserción laboral a partir de prácticas profesionales para que también trabajen con la cultura empresarial, para que estén asociados a los proyectos reales, y una asignación de estímulo. Las tres cosas combinadas han logrado un programa que tiene un éxito muy importante y que los empresarios valoran mucho, que estos programas de inserción laboral. Pero eso cubre una capa de necesidades de las empresas. Obviamente las empresas necesitan también project manager, necesitan también personal que vaya creciendo, pero bueno, si uno no tiene la capa de abajo, es muy difícil que pueda reproducir la capa de arriba. Eso es un tema muy importante. Y el otro elemento que también me parece que es, que también es una política un poco a mediano y largo plazo, son las escuelas PROA. Las escuelas PROA, que son estas escuelas experimentales que hay en la provincia de Córdoba, que ya hay 42 en toda la provincia, enseñan programación desde el primer año de la secundaria. Con lo cual, al terminar la secundaria, ya tenemos una masa crítica de gente estimulada y con los conocimientos suficientes para que puedan seguir su trayecto formativo, pero también puedan cumplir con la demanda de las empresas. 10 de esas escuelas PROA son biotecnológicas. Con lo cual, vemos claramente que tenemos un futuro bastante promisorio en estas economías del conocimiento que vienen creciendo fuerte en la provincia. ¿Están repartidas en el territorio? Están en toda la provincia. Pero digo, esas 10 puntuales de Sí, están en varias localidades de la provincia de Córdoba, no las recuerdo ahora, pero están distribuidas en todo el interior de la provincia. ¿Cómo se pueden mejorar, Pablo, algunas cuestiones normativas que en el sector no cayeron bien? Por ejemplo, ley de teletrabajo, que no fue bien interpretada, o por lo menos no está siendo bien tomada, y que en algunos casos era una ley esperada que podía estimular, apoyar un poco más o acelerar el crecimiento, y no cayeron bien. Vos hablas mucho con empresarios del sector. ¿Se pueden hacer retoques en ese tipo de normativas? Bueno, eso es competencia del Poder Legislativo, pero claramente la reglamentación acomodó algunas cosas que el sector privado requería. Las cuestiones se están dando naturalmente. Las empresas, sobre todo aquellas que ya venían un poco más preparadas y la pandemia no les ocasionó. Usted puede pensar que el software prácticamente
no tuvo ningún tipo de retroceso, todo lo contrario, creció en términos de empleo, creció en términos de... se pudo expandir también en otros lugares, también nos permitió, el teletrabajo nos permitió que empresas locales contrataran talentos de diferentes lugares de la provincia y los mantuvieran trabajando ahí. Eso genera un impacto muy grande porque el salario promedio de un empleado tecnológico es casi un 25% más promedio del salario promedio de la provincia, con lo cual el impacto que produce en una economía local, en un pueblo, en una ciudad del interior es muy grande. La pandemia y el teletrabajo nos ha permitido que esas personas se quedaran, generar arraigo ahí y de alguna manera se empiecen, y nosotros estamos fomentando también esa posibilidad, empiecen a generar pequeñas células de programación que trabajen para una o para varias empresas o creen su propio startup, pero que se queden en esos lugares. Me parece que eso se va dando naturalmente y me parece que también hay una cuestión de evolutiva, o sea, hemos ido primero todos al trabajo remoto y ahora se va a producir un contexto un poco más híbrido y de alguna manera algunos van a tener que volver y no hay que tampoco subestimar el trabajo en equipo y el verse la cara en algún momento, ¿no? ¿Seprocore está dentro de tu área? Sí. Te consulto porque hubo un par de innovaciones importantes, por ahí está bueno contarlas, incluso algunas que pensadas en época de COVID, ¿no? Hubo algunos trabajos interesantes. Sí, Seprocore para nosotros es nuestro laboratorio biotecnológico por excelencia, tenemos más de 120 científicos trabajando. Ustedes saben que Seprocore se dedica a dos áreas específicas, o sea, uno es investigación y desarrollo y la otra área es de servicio, le damos servicio a las empresas. Hemos tenido un trabajo muy grande en poder llevar el Seprocore a las pymes. Nosotros queremos que el Seprocore sea el laboratorio, o por lo menos sea el área de I+D de las pequeñas empresas. Muchas pymes no pueden generar el recurso de I+D propio, ¿no? Claro, muchas. Ustedes saben que la composición de empresas de Córdoba muchas veces no tienen la dimensión suficiente para tener un área de I+D. Y nosotros, con esquemas relacionados con innovación abierta, buscamos que el Seprocore sea eso, sea el departamento I+D de las pymes. Lo hemos logrado en muchos casos, en donde han depositado la confianza en nuestros científicos para que puedan producir la innovación que necesitan y a partir de ellos las empresas sean las que escalen, las empresas lleven al mercado. Nosotros llegamos hasta un lugar y a partir de ahí son las empresas las que escalan y las que se encargan del resto. Y también, obviamente, le brindamos servicios a distintas empresas para poder ayudarlos a mejorar su posición o insertarse en diferentes mercados. Tenemos muchos casos exitosos, incluso también ya tenemos algunos contratos internacionales en Seprocore, lo que nos pone muy orgulloso porque se nota que el talento cordobés tiene una enorme valoración en todos lados. Pablo de Quiera, muchas gracias por ustedes, llegarse aquí al piso de Redacción Abierta. Un gusto muy grande, gracias. Nos vamos a la pausa, nuevo corte en Redacción Abierta con el Diario del Lunes y volvemos y hablamos de la realidad del sector metalúrgico. Pausa cortita y ya venimos.